¡Va la primera! No hay sonido más noble que el descorchar de un vino en un asado. Relaja a los comensales que sedientos piden un trago. ¡Sal y totín! ¡Y salud! Compañeros del asado, ¿cómo están? Nosotros ya listos para enseñarles una nueva y tremendísima receta a la parrilla. Hoy vamos con algo exquisito y fácil. Vamos a marinar un churrasquito de cerdo de una manera distinta. Meterlo a la parrilla con una salsa provenzal y acompañarlo con una torre de calabazas. ¿Qué les parece, locos? Un recetón. Una receta bien sabrosa y que se hace de manera muy rápida. Ideal para salir del apuro. Y van a sorprender seguro a más de uno. Arranquemos ya por los ingredientes que me picó el bagre, ¿eh? ¿Vamos a comer algo? Adiós, manio. Para la receta de hoy vamos a usar limón, sal parrillera, pimienta, pimentón, mix crocante, menta fresca, ajo, perejil, aceite y aceto balsámico, calabaza, queso mozzarella, vino blanco, aceitunas negras descarozadas y churrasquito de cerdo. Miren lo que es este churrasquito de cerdo, una divinidad. Carne deluxe. Este proviene de la paleta de cerdo, del cuarto delantero. Es el más tradicional, pero también lo pueden conseguir del carré de cerdo o de cualquier corte que provenga del jamón. Es un corte ideal para la parrilla porque es bastante fino y se hace a fuego fuerte, vuelta y vuelta. Pero ojo, no se lo confundan con el matambrito, no es lo mismo. Tiene un poquitito de grasa nada más exterior e internamente es bien magro. Su sabor es bien suave y riquísimo. Hoy lo vamos a marinar para agregarle un poquitito más de sabor. Así que arranquemos ya con la receta. ¡Ale! ¡Qué chicucho! Colocamos el churrasquito en una fuente. Antes que nada, le quiero agradecer. Se lo mata acá, guachín. A la familia García Torres, estuvimos en Nicaragua. Los hijos nos regalaron esta tablita hermosa que estamos usando hoy. ¡Amén! Bueno, como les dije, la ponemos en una fuente, en una asadera, en un bowl, lo que tengan ustedes en sus casas. Y le vamos a agregar, primero, un poquito de menta. Tenemos menta que estaba en la huerta, se secó un poquitito, se le potencia muchísimo más el sabor. Le vamos a agregar también ajo picado. Y para agregarle una cuota de sabor dulce y además bastante color, le vamos a agregar un poco de pimentón dulce. Bastante, bastante. Yo soy fanático del pimentón, del ají molido, aguante las especias, papá. Y por último, obvio, algo que queda ideal, exclusivamente perfecto con el cerdo, limón. Y esto, una vez que lo tapemos de jugo, lo vamos a envolver en papel film o en una bolsa, lo que ustedes tengan. Lo vamos a mandar a la heladera mínimamente 40 minutos a una hora. Si quieren un poquito más, está perfecto. Y después seguimos con la receta. Dale, Wally, dale, dale, dale. Dale, vamos a tomar vine. ¿Será que perdiste? ¿Será que algo en vos está dormido? ¿Será que te... Para acompañar estos churrasquitos a la provenzal, vamos a preparar una torre de calabazas. Receta que si alguno está atento, vas a ver que ya la tenemos en el canal. Comenzamos por cortar la calabaza en fetas y luego humectarla con un poquito de oliva. Y así como está, la llevamos a las brasas. Lo primero que vamos a hacer es sellarlas. Fuego fuerte. Les agregamos un poquito de sal nada más. Las doramos vuelta y vuelta, después las retiramos y las dejamos reposar un rato. ¿Estás, Juanito? Sí, no. Vamos a sacarnos esto primero de todo porque hace un calor. Calorazo. Que la gente no piense que es otro día. Calorazo, Willy. Está en vivo, papá. Mirá. Bueno, ya marinamos los churrasquitos por bastante tiempo. Ahora es hora de llevarlos a la parrilla.
Lo vamos a limpiar, sacarles los ajos, el exceso de especia, los escurrimos un poquitito y vamos, como les dije, a fuego fuerte. ¡Chácate, que chille! Si no chilla, no brilla. Vamos con los otros dos. Le vamos a agregar un poquitito de sal y de pimienta. Ahora ya va. Esperamos un ratito. No me apures, Juanma, ¿eh? No me apures, ¿eh? Estamos tranquilos. El asado no se apura. Porque el asado cura. El asado que más cura, ¿sabes cuál es? El de cuda. El que no se cura. Sal gruesa. No nos pasemos con la sal porque son bastante finos. Y por último, pimienta blanca. ¡Qué sabor! ¡Qué ricor! Fuego fuerte, aproximadamente 8 minutos a 10 de cada lado. Si quieren un poquito más, 12 si son muy anchos. Cerramos y ahora pasemos al lado con la salsita. Porque se ha acostumbrado a vivir así. Y se miraron nomás. Y vio salir el aire de su boca al respirar. Y sonrió porque sus ojos se mandaban complicidad. Vamos a Provenzal una preparar. Dale, Provenzal. Vamos a preparar una provenzal exquisita con vino tinto rápido para condimentar nuestro churrasco. Tenemos la sartén, que le pusimos un poquitito de aceite. Ahora le sumamos mantequita. ¡Opa! Que se derrita bien. Y le vamos con el ajo. Ajo picado. Págate. Vamos con un poquito de sal, no mucha. Y dejamos que se dore el ajo. Lentamente. No queremos que se queme porque si no va a tener un sabor amargo. Así que si ven que tiene mucho fuego, lo retiran del fuego. Lo siguen cocinando ahí. Cuando ven que toma un poquito de color, antes que se ponga negro, le agregamos nuestro vino blanco. ¿Cómo le va a faltar? Cuota de sabor con vino blanco. Ahí estamos. Lo vamos a dejar acá un ratito hasta que reduzca todo el vino, sin tocarlo, sin moverlo. Aproximadamente 7 minutos. Y después lo sacamos, le agregamos nuestro perejil, aceitunas negras y cerramos con una provenzal re deluxe para chuparse. Churrasquito marchando, salsa lista. Vamos a terminar con nuestras calabazas. ¿Qué es lo que falta ahora? Formar la torre. Vamos a meter una base de papel aluminio para que no se nos quemen las calabazas por debajo. ¡Se vuela, se vuela! Quédate ahí, papurri. Le vamos a meter las calabazas más gruesas abajo. Pumba, como base de torre. ¿Cuántas tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5. Ahí vamos. Vamos a hacer 4 torres. Además, le agregamos quesito mozzarella, así, cortadito en feta. Un placer, un bombón para la dama, al caballero. También le pueden agregar tomate, le pueden agregar albahaca, lo que ustedes quieran. Entra a nuestra receta de torre de calabazas completa y van a ver que es un lujo. Tema ahí, tukiti. Vamos con una base más de queso. Despierta y se arma un cigarrillo pa fumar. Cerramos nuestras calabacitas con una por arriba, justito calculamos. Lo vamos a tapar con el aluminio para hacer un efecto horno envolvente de calor. Cerramos la parrilla, terminamos de cocinar nuestros churrasquitos y emplatamos todo. ¡Dale, que va! Bueno, gente, a puro Vinazzi, salud, vamos a probar. Qué rico es el vino en invierno, en verano, en otoño, primavera, en casa, fuera de casa. Bueno, vamos a probar. Uy, qué delicia esto, ¿eh? Vamos a meterle bastante nuestra salsita provenzal. Tiene un sabor exquisito, ¿eh? Le da una frescura a la provenzal. Las especias que le pusimos, la carne está deliciosa. Vamos a probar nuestro acompañamiento.
La torrecita de calabaza. Bueno, gente, ya nos vamos despidiendo. Recuerden que con el hashtag miércoles de asado, numeral miércoles de asado, cuando lo pongan en Instagram, en Twitter, acá abajo en los comentarios, en Facebook, vamos a agarrar sus comentarios y los vamos a poner acá abajo como ahora. La receta estuvo espectacular, espero que la hayan disfrutado. Le pongan un me gusta al video, se suscriban al canal y aparte la hagan en sus casas. Nos vemos la semana que viene, el lunes con el Laucha Responde y el miércoles con más recetas. Vamos a dos manos, va.